Muy buenos días y Dios les bendiga a todos. Amén. Somos los pastores Mari y Miriam Sandoval. Buenos días. Good morning. Buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Así estamos es. Contentos que estás con nosotros. Conéctate cada vez que puede. Cada mañana estamos aquí teniendo un tiempo de devoción, un momento de una palabra de Dios, un momento de la sabiduría que viene de la palabra, de la verdad de Dios que viene de la palabra. Estamos tomando un momento para que juntos lo depositamos en nuestro corazón. Solo que les invitamos que no se olviden darnos un like, un comentario, y más que todo pedimos que también compartes el video para que también otras personas sean edificados en las cosas de Dios. Ese es nuestro propósito. Venimos aquí para edificarlo en la cosa del Señor, fortalecer su fe, ayudarle a estar firme y fuerte, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Hay tantas voces, hay tanta información y mucho de ello puede causarle mucha tristeza, mucha soledad, pero la palabra de Dios es lo que nos edifica y nos levanta. Amén. Amén. Así es. Un feliz y bendecido miércoles a todas, a todos. Mm. Amén. Qué bueno que estamos ya aquí despiertos y creo que con el corazón abierto para recibir de Dios. Y damos gracias a Dios por este día, por el regalo de este día, que estamos despiertos, que estamos bien, que estamos con salud, con fuerza, con trabajo y sobre todo con familia. Amén. Pues vamos a continuar con el tema. El tema de esta semana es ansiedad. Y hemos hablado sobre ansiedad y sus causas. Hablamos de ansiedad y sus efectos. Y hoy queremos hablar sobre el tema tratando con la ansiedad. Porque la ansiedad es algo real. Es algo que puede, ya escuchamos, ya aprendimos que sus causas son totalmente negativos, sus efectos son totalmente negativos y tenemos que saber cómo tratar con la ansiedad cuando Amén. Llega a nuestras vidas. So, vamos a orar para Amén. Comenzar nuestro tiempo y darle gracias al Padre. Padre, muchas gracias en esta mañana gracias, que podamos estar aquí juntos con Miriam. Para mí es un gusto estar aquí con ella, que ya está aquí conmigo. Gracias, Padre, por todas las personas que se han conectado, que se van a conectar. Señor, pedimos que esta mañana nos edifiques a todos. Que literalmente tu palabra, que es viva y eficaz, sea sembrada en cada uno de nuestros corazones. Y que haga la obra para lo cual tú lo envías. Que haga su obra en nuestras vidas. Nosotros amamos, valoramos, apreciamos la obra tuya, Señor, en nuestras vidas. Gracias por el regalo de este día, Espíritu Santo, tú eres el maestro de maestros. Enséñanos hoy. Y en todo te damos la gloria y seguimos confesando que en el nombre de Jesús, por su sangre que fue derramada, estamos protegidos completamente contra el COVID-19. Yo en mi casa, donde quiera que estoy, donde quiera que voy, por la sangre, ninguna morada, ninguna plaga puede tocar mi morada. Por la sangre de Jesús, ningún mal vendrá sobre mí. Estamos protegidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues gloria a Dios. Esperamos en el Señor que usted ya está despierto. Amén. Tomando su que cafecito. Está tomando su café. Y un saludo a todos los que siempre a estas horas se conectan, ¿verdad? Y eso ya es una dicha, ¿verdad? Amén. Que nos dan su atención a estas horas, ¿verdad? Sí. Y especialmente Dios bendiga a todos ustedes que hoy tienen que salir a trabajar. Y no dejamos de pensar en nuestras personas que están en el campo de médicos, que están Amén. Tratando con la gente enferma, que están arriesgando por decir sus vidas. Pero nosotros queremos decirle que usted no está arriesgando su vida, porque usted está protegido bajo la sangre de Jesús. Y usted confiesa, así como hacemos cada mañana, usted confiesa eso y créelo y vas a ver que Dios te va a proteger siempre. Amén, así es. Creo que ya me estoy acostumbrando a despertarme esta hora. Sí. De pronto ya le gano a mi alarma. O bueno, le gano a la segunda alarma porque pongo dos. Cada mañana pongo dos. Amén, pues
Te bendigo porque yo sé que para ti es un esfuerzo, ¿no? Y yo no aguanto en las noches, yo ya para la noche ya comienzo a... Pero soy de aquellos que se levantan temprano, aun cuando no es necesario. Pues Dios los bendiga a todos, los amamos. Bueno, vamos a entrar al tema y el versículo para hoy es Filipenses capítulo 4. Ese es el versículo, bueno, son dos versículos, pero... ese pasaje es la escritura principal. Exactamente, para el tema, de ansiedad esta semana. Y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer de nuevo en la versión Reina Valera y tú lo vas a leer en la versión, la nueva traducción viviente, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, dice Dios en su palabra, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En la nueva traducción viviente dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué alentadora es solo leer esta escritura! Mm-hmm. Solo eso. Solo leer esta escritura trae una paz y una tranquilidad a mi corazón. Nos habla del asunto, pero nos habla también de la respuesta, ¿verdad? La solución. Mm-hmm. Y... la primera es hablando de cómo tratar con la ansiedad. Esta, uh-huh. Es, de eso vamos a hablar hoy. Y la primera es no ignorarla. Uh-huh. Tratar con la ansiedad. O sea, a veces está la preocupación, están los pensamientos de preocupación y de afán. Uh-huh. Y hablamos de que el afán abre la puerta, la preocupación abre la puerta a la ansiedad, porque la ansiedad ya es un afán más severo. Uh-huh. Te afecta en tu físicamente, uh-huh, emocionalmente, y puede hasta llegar a convertirse en cosas peores, ¿verdad? Pero la primera cosa es no ignorarla. Amen. O sea, no tenerla en poca. Y ninguna ansiedad, ninguna preocupación es positiva, aún en su forma más mínima. Uh-huh. Aún en su forma más mínima, pensamientos más mínimos, aunque sean pensamientos pequeños, pero si son negativos, no dejan de ser negativamente, lo dije bien, fuertes y poderosos. Uh-huh. Porque le hablamos también la semana pasada, ¿va?, sobre el poder de las palabras. Uh-huh. Y palabras, aunque sean sencillas en su expresión, uh-huh, no dejan de ser poderosas. Entonces, la preocupación igualmente tenemos que no ignorarla. Uh-huh. Tenemos que tratar con ella aún en su forma más mínima, aún en su nivel de presión más, uh-huh, mínimo, más mínimo. De ninguna manera y de ninguna forma la preocupación y la ansiedad es algo positivo. Sabes, esta semana, el lunes, en nuestro tema de mujeres hablamos sobre la importancia de no evadir, ¿verdad?, las diferentes cosas que nosotros pasamos en nuestras vidas y que a veces tratamos de evadirlas, no pensar en ellas, no confrontarlas, no tratar con ellas, pensando que si no lo hacemos solitos se van a ir. Pero no es el caso. Las situaciones así, aún como la depresión, el estrés, la ansiedad, no se van solamente porque los evadimos, porque no los pensamos, porque los ignoramos, sino que tenemos que resolverlos. Tenemos, y para poder resolver situaciones o circunstancias en nuestras vidas, tenemos que tratarlos. Tenemos, sí, que de alguna manera enfrentarlos, confrontarlos para que podamos resolver. ¿Y cuántas cosas están afligiendo, uh-huh, pero no los tratamos? Uh-huh. Porque a veces vuelve una conversación con alguien que, uh-huh, puede, que da una gran probabilidad que no va a salir muy positiva, sí, muy agradable. O envuelve un reto a mi carácter, uh-huh, que no he desarrollado, uh-huh, un cambio. Uh-huh. Y nos paralizamos. Uh-huh. Pero mientras estamos ahí paralizados, la ansiedad, la preocupación se va
creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y yo siempre uso este ejemplo. Es más fácil arrancar una plantita que arrancar un árbol. Así es. Entonces, no podemos ignorar la preocupación aún en su forma más mínima. Porque, bueno, porque como acaba de decir, cuando lo ignoramos o lo evadimos, sigue creciendo. Uh-huh. Y como dijiste, deja de ser una plantita y se convierte en un árbol bien arraigado en nuestras vidas. Y sabes, pero yo pienso... Y luego, Jani, lo que pasa es que uno ya ahora comienza a tener que hacer su vida alrededor de esa uh-huh. ansiedad, porque ya está tan grande. Uh-huh. Entonces uno, yo dije una vez, he dicho, no construyes una vida alrededor de problemas. Exactamente. Pero eso no es fácil, porque creo que hay mucha gente, no, por supuesto que no toda la gente es igual, tú y yo somos muy diferentes. Pero entonces hay personas que, ¿verdad? Porque yo siento que yo soy un poco así, ¿verdad? Hay personas que, ¿cómo nos cuesta a veces tratar con cosas en nuestras vidas? Hay personas que mejor preferimos quedarnos atrás, escondernos, evadirlo, es como más fácil. Yeah. Y también una manera que tratamos con la ansiedad es que no hay que soportarlo. Estamos diciendo lo mismo, pero de diferente manera. No aguantarlo. La ansiedad, la preocupación, tampoco no es algo que aguantamos. Uh-huh. Bueno, voy a platicar y voy a sentar en esa plática y lo hago la otra semana. Uh-huh. Y luego se está acercando la semana y uno anda buscando una excusa. Uh-huh. Y cuando se presenta, el enemigo se va a preocupar de presentártela. Ah, pues, y lo vas demorando, lo vas dejando, uh-huh. lo vas... Entonces uno lo está soportando. O uno está ya frustrado, no nomás preocupado, frustrado, uh-huh. pero está tratando de mantenerse todo bajo control y no está creciendo. Uh-huh. Y necesita un escape. Uh-huh. Y si tú no lo tratas, ¿sabes lo que va a pasar dentro de ti? Va a explotar. Uh-huh. Va a explotar. Y es cuando ya sus efectos son destructivos. Sí. Pueden destruir una relación. Sí. Puede ser que la plática quizás no iba a ser tan agradable, pero como todavía la cosa era pequeña, quizás iba a causar un momento desagradable. Pero como uno ya dejó que creció, uh-huh. ahora va a causar la destrucción de una amistad que era sí. buena. O sea, como va creciendo, sus efectos van siendo más sí. destructivos. Y definitivamente que una explosión de claro, emociones, de ansiedad, no lo puedes de controlar. Sentimientos... causa un gran, gran efecto uh-huh. y daño. Entonces, no debemos de soportarlo de ninguna manera. Debemos de removerlo, usaste esa palabra, lo más pronto posible. Resolverlo. Buscar resolver sí, la situación. Sí, lo más pronto posible. Uh-huh. Amén. Lo más pronto posible. Ahora, ¿por qué? Porque Dios dijo, no te afanes. Uh-huh. Dijo, no te afanes. O sea, en el momento que detectamos afán, hay que quitarlo. Uh-huh. En el momento que yo me doy cuenta que me estoy afanando, que me estoy preocupando, aún en su nivel más mínimo. Y eso es clave, porque ahí sentimos que no es nada peligroso. Uh-huh. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin sí. es muerte. Uh-huh. Ahora, ¿por qué pasa? Porque al principio del camino algo no se ve destructivo. Uh-huh. Pero con el tiempo puede ser destructivo. Pero para cuando uno se da cuenta es que ya llegó la destrucción. Sí. Por ejemplo, un cocodrilo pequeño, bebito. ¡Ay, qué chulo, qué curioso! Tócalo, mira, bésalo y todo. Ahí no te puede hacer nada. Pero más adelante, cuando ya crece, ya sabes. Entonces, eso es lo que pasa. La ansiedad va creciendo. Cosas que uno puede controlar ahorita no los controla mañana. Así y es. Debemos de nosotros evitarlo, removerlo lo más pronto sí. posible. Y la manera como tratamos con la ansiedad es en oración con Dios, ¿verdad? Amén, amén. Así leímos en la escritura principal que escogimos para este tema. Es lo que es, leímos. Uh-huh. Dice, pero oren por todo. Amén. Mm-hmm. Es en oración. Sí. O sea, cada cosa hay que orar con ella
hay que ir con Dios en oración. Por eso empezamos enseñando cómo orar. ¿Se acuerda que tuvimos una semana enseñando cómo orar? Entonces, si no sabes cómo orar, busca nuestra página ahí de Facebook, allá atrás, en unas semanas para atrás, y vas a encontrar unos devociones que O nuestro canal de YouTube también está, aparecen todos los devocionales. Sí, sí. Y un día vamos a inventar de poder cada mañana que pase un avión por la mañana, ansiedad. Conéctase a Mario Emilio Sandoval. Pero conéctase y ahí va a encontrar esas devociones que tuvimos. ¿Verdad? Entonces, la oración es platicar con Dios. Es tener un tiempo a solas con Dios y platicar y compartir el corazón, porque ahí con Dios es ahí es donde debemos de descargar nuestro corazón, ahí es donde debemos de decirle todo lo que sentimos, lo bueno, exacto, lo feo, lo malo, decirle: Señor, no aguanto, Señor, estoy cansado, Señor, siento esto, Señor, siento lo otro, y Dios no ignora, Dios no. Nos escucha, Él recibe. Y bueno, ayer hablábamos de que Él quiere que le demos toda, ¿verdad?, toda ansiedad, que se la demos, que se la entreguemos, que no fuimos criados para cargarlo, exacto, ¿verdad?, para vivir con ello, por eso nos destruye. No, eso me gusta, no fuimos criados para sobrellevar ansiedad, ¿verdad? Por muy alto que sea su nivel de madurez, no hay que soportarlo. Dice, por nada estar afanoso, por nada. Amén. Y quiero decir que por nada, y yo creo que también quiere decir, Jesús dice, no os afanéis. Quiere decir que ni por un minuto, ni por un segundo. Todo afán, cada vez que ve una preocupación, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú predicaste eso hace poco. Entonces, es importante. Y no una oración religiosa, ¿verdad? No repitiendo una oración religiosa, nomás palabras, sino una oración enfocada en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque eso lo leímos, ¿verdad? Sí. Echando sobre toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice. Y una oración de fe. Amén. O sea, fe, ¿sabes lo que es fe? Fe es recibir. Fe es no mover la mano de Dios. La gracia de Dios, Dios de su buena voluntad, la redención de Jesús movió la mano de Dios a tu favor. Pero la fe es lo que recibe las promesas de Dios. La fe es lo que recibe todo lo que Dios ha hecho por usted. Que la fe es como extender el brazo y simplemente tomar lo que ya Dios, ¿verdad? Así es. Proveyó para nosotros. Entonces, cuando dice, por nada estar afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones y ruegos y acciones con Dios, con toda oración y ruego, entonces usted tiene que orar y a veces tiene que rogar. ¿Sí me entendió? O sea, hay que clamar al Señor, porque la ansiedad no es nada bueno. Suplicar es pedir con un tipo de intensidad, ¿va? Que rogar es pedir con un poco de intensidad, podemos decirlo, ¿va? Entonces, pon tu corazón en la oración. No sea religioso. Como tú dijiste, es hablar con Dios. Bueno, es hablar con Dios. Nada más. No tienes que orar como yo, ni como un predicador. Tú tienes que orar de tu corazón. Amén. ¿Sí me entendió? Y hablar con Dios y orar con fe. O sea, ora, pero recibe. Amén. Señor, te doy mis preocupaciones, pero yo recibo que yo ya no los tengo. Tú los tienes. Amén. Sí, orar con fe. Tú dijiste eso, no lo vuelves a tomar, ¿verdad? Sí, exactamente. Orar con fe creyendo que Él está escuchando, ¿verdad? Que Él está escuchando y que todo lo que tú le estás diciendo, Él lo está escuchando, lo está recibiendo. Y que en el momento que tú le dices, Señor, te entrego todo afán, te entrego todo estrés, toda preocupación, toda circunstancia negativa de mi vida, todo lo que me preocupa, te lo entrego, creer que Él lo está tomando y que ya no es tuyo. Y que tú puedes levantarte de ese momento de oración sin esa carga, sin ese peso, y simplemente ahora, como decía la Escritura, darle gracias a Dios por todo lo que ya ha hecho. Y Señor, gracias porque
porque tú ya te encargaste. Gracias, porque aunque mis ojos no lo vean, no vean la solución todavía, no vean la situación resuelta, pero por la fe yo creo que ya está resuelta. Y yo lo voy a, y mis ojos lo van a ver muy pronto. Amén. En el nombre de Jesús. Porque dice, con oración, con ruego y acción de gracias. Uh-huh. Eso es lo que es, recibir. Uh-huh. Amén. Recibir y entregárselo a Dios y no Amén. Vuelve a tomarlo otra vez. Amén. Me recuerda de una caricatura que vi, uh-huh. cristiano, y enseña a un hombre caminando con un bulto grande. Uh-huh. Y luego de ahí cambia y Jesús está pasando por ahí con un carro de caballo. Uh-huh. Un señor con un carro de caballo. Uh-huh. Entonces le ofrece ayudarlo. Uh-huh. Y el señor se sube al carro parado atrás con el bulto por encima. Uh-huh. O sea, sigue cargándolo, ¿va? Ya no está caminando él, pero sigue cargando la carga. Y a veces en la oración así somos. Señor, te doy mi carga. Y yo me meto en las manos del Señor, pero sí. yo lo estoy cargando, ¿verdad? Sí. No es entregárselo a Él y dejarlo. ¿Y cómo hace eso? Cuando vienen los pensamientos de preocupación, derribalos, Amén. derribalos. Amén, así con es. Vuestra oración y fe. Amén. Y sabes, solo una última cosa que me gustaría agregar antes de que terminemos es, creo que también es importante que todos tengamos un grupo de soporte, que tengamos un grupo de personas, ¿verdad? Espiritualmente más arriba que nosotros, o que, ¿verdad?, puedan aportar algo espiritual para nuestras vidas, con las que podamos... Compañeros de oración. Sí, con las que podamos ir y de pronto pedir oración, de pronto no sentirnos solos, una palabra que nos animen, que nos inspiren, ¿verdad?, que nos motiven en las cosas de Dios. Dios no nos llamó para estar solos, dice la Biblia, hay del solo, ¿verdad? Es importante. Sea que si tú eres una persona casada, que puedas tener eso con tu cónyuge, que puedas ir a hablar con él o con ella, o si eres soltero, ¿verdad?, tus padres o tus líderes en la iglesia, tus pastores, pero... Yo sé que a veces decimos, no nos gusta compartir. Hay gente muy privada que no les gusta compartir nada con nadie y entendemos eso, respetamos, pero muchas veces ese es un error porque pensamos, no, yo solo lo voy a arreglar. Uh-huh. Yo no quiero que nadie sepa, pero las cosas, esa plantita se convierte en un árbol en nuestras vidas y no hay que dejar eso, busquemos. Dios tiene buena ayuda para ti si tan solamente le pides a Dios. Amén. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Amén. Día con nosotros, Padre Celestial. Padre Celestial. En tus manos. Yo entrego. Toda preocupación. Toda preocupación. Todo afán. Y la ansiedad. Lo echo fuera de mi vida. Y recibo. De ti. Tu fortaleza. Tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así que no se preocupe por nada, sino que todo... Entrégueselo a Dios en oración. Aún en este tiempo, Él tiene cuidado para usted y para toda su familia. Le invitamos, nos acompañe mañana. Seguimos con nuestro tema de ansiedad. Les amamos. Feliz día a todos.